Esta reunión tiene que ver con un programa de gestión de residuos integral que se empezó a implementar en la gestión anterior de la secretaria anterior de Laura Juárez y está llevada adelante también por la Secretaría de Ambiente de Nación, la provincia y un grupo de municipios. En este caso, la planta de tratamiento de residuos abarcaría a los municipios de Campo Grande, Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro y Cipolletti. ¿Una planta que podría culminarse o tener una ejecución a partir de cuándo y hasta cuándo? Y se comenzaría a partir aproximadamente de abril del año que viene y si todo va bien tendría que terminar a fines del 2015. ¿La inversión? La inversión es justamente lo que están tratando en este momento porque para lograr que ingrese el dinero tiene primero que cumplirse una serie de etapas, que es lo que se está cumpliendo ahora, la etapa de, por parte de la consultora, las diferentes alternativas técnicas de los diferentes tipos de tratamiento. Entonces, a partir de ahí, que los municipios acuerden una técnica, se establecerá el monto de la inversión. ¿Qué cantidad de basura son los que generan estos municipios? Y depende de cada municipio, pero según lo que estaban, son aproximadamente unas 100 toneladas por día. Aproximadamente. ¿Y esto se instalaría en Fernández Oro? El terreno sería en Fernández Oro. Cada municipio tendrá su planta de separación y luego se trasladarán esos residuos a Fernández Oro. Lo mismo se va a repetir en una planta de residuos en el Valle Medio, donde está Pomona, Beltrán y Lamarque. Y otra planta de tratamiento de residuos en Viedma.